Esto es lo que se llaman exoplanetas. Exoplanetas. Este es el término científico para hablar de este tipo de planetas. Son planetas que son similares a la Tierra o que pensamos que pueden servirnos para nuestro, para formas de vida como las nuestras, basadas en el carbono. Para que un planeta, vamos a desarrollar un poquito más esta pregunta, ¿vale? Para que un planeta sea habitable, debe cumplir una serie de condiciones y de requisitos. Y vamos a ir hablando un poquito de ellos, ¿no? Porque así nos centramos más en un tema. El primero es que tenga una gravedad suficiente para que, bueno, pues para que no salgamos volando. Y que no sea una gravedad tan fuerte como para que nos aplaste, ¿vale? También debe tener una atmósfera que no sea como la de Marte, que es un 1% de la de la Tierra, que no nos vale absolutamente para nada. Tiene que tener una atmósfera que sea similar a la nuestra. Tiene que estar en una zona en la cual su estrella lo ilumine suficientemente como para que le dé calor, pero que no esté tan cerca como para que achicharre la vida, ¿vale? Entonces, si vas jugando con todas estas variables, se crea lo que se llama el índice de habitabilidad de un planeta. El índice de habitabilidad. Si calculas el índice de habitabilidad de la Tierra, ¿qué número pensáis que es? Lo voy a decir después. Venga, decirme en el chat qué número pensáis que es el índice de... No, no soy guapo. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Qué número pensáis que es? Darle una vuelta, a ver. La Tierra es nuestra referencia. ¿Qué índice de habitabilidad puede tener? Lo lógico sería pensar que es 1, ¿no? O sea, el índice perfecto. Pues no, no es el, no es un, no es un 1, es un 0,87, ¿vale? 70, 57, casi, ¿no? O sea, lo suyo sería pensar en el 1 o en el 100%, ¿no? Pero no, no llega a ser el 1, no es el planeta. El índice de... Ah, no me sale la palabra. El índice de habitabilidad. No sé por qué se me da tan mal decir esta palabra. Índice de habitabilidad. 0,836. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Entonces, usando ese índice de referencia, nosotros podemos ver análisis, habitabilidad. Sí, ya me salió. Podemos analizar los distintos planetas y ver cuáles nos servirían para poder vivir en ellos, ¿vale? Y en ese trabajo están todos los telescopios importantes del mundo, ¿vale? El Hubble, que es uno de los telescopios pues, más viejitos que tenemos, porque ya tiene más años que la TANA, ¿vale? No sirve para eso, no sirve para eso. Entonces, estamos intentando lanzar un telescopio que nos sirva para detectar exoplanetas. El método más habitual para detectar un exoplaneta es lo que se llama el método de tránsito. Es el método de tránsito, que es un método muy sencillo, muy rupestre, muy arcaico, es una mierda de sistema, pero que nos puede, pero que nos da una orientación de qué es lo que ocurre. Y os lo voy a explicar. Os voy a explicar cómo funciona, este sistema. Nosotros estamos mirando estrellas que están ahí en el infinito. Y como las estrellas más o menos tienen la misma cantidad de luz constantemente, aquí no, en la Tierra no. Si tú estás en la Tierra mirando a las estrellas, porque tienes la suerte de estar en una ciudad en la cual se ven las estrellas, no como en mi ciudad, que no veo ni una, ¿vale? Porque está súper contaminada de luz. Por eso no tengo un telescopio, porque es que no me vale para nada, ¿no? Pues si tú te fijas, las estrellas titilean, ¿vale? Este cambio de brillito que hacen se llama titilear, ¿vale? O sea, titilear sí me sale, pero habitabilidad, no sé por qué. Decía alguien, ¿por qué no tiene unos y ceros? Pues seguro que es por eso, ¿vale? Eso en el espacio no pasa, las estrellas no titilean, ¿vale? Tienen su brillo casi constante, casi perfecto, ¿vale? Sí, Madrid, es Madrid. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a medir ese brillo y sabemos que existe. Entonces, cuál es el sistema para ver? Estoy buscando a ver si tengo algo para... Sí, voy a utilizar a BB9 y un dado, ¿vale? Para hacer la explicación.
Nosotros sabemos cuánto brilla este, ¿vale? Todo el rato. Y lo estamos mirando. Y de vez en cuando observamos que su brillo baja y sube. Baja y sube. Y entonces cuando eso ocurre, los astrónomos dicen, hostia, aquí ha pasado algo. Porque las estrellas no se apagan solas. ¿Por qué baja y sube el brillo de una estrella? Porque por delante pasa algo, ¿vale? Y claro, pues si esto está emitiendo una cantidad de luz y por aquí pasa algo, ese algo lo tapa, lo tapa. Con lo cual observamos menos, voy a dejar a BB9 en su sitio, observamos menos cantidad de luz. Por eso se llama método de tránsito, porque lo que medimos es cuando algo transita por delante de la estrella, ¿vale? Claro, para que nosotros podamos, entonces, bueno, antes de explicar esto, lógicamente, lo que pasa por delante, si no brilla, es un planeta. Como los planetas no emiten luz, no los podemos ver con telescopios cuando están tan lejos. Entonces, al pasar por delante de una estrella, pues decimos, ahí ha pasado algo, ¿vale? Además, ¿es posible que un planeta sea más grande que una estrella? No, porque las estrellas son colosales, ¿vale? Y los planetas suelen ser muy pequeños. Además, se producen cambios en la luz, o sea, no solo en la intensidad, sino en la luz. Sabéis que el tipo de luz que recibimos, si es más infrarroja, más ultravioleta, etcétera, 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 nos indica cosas de las estrellas y cosas de los planetas. Bueno, pues cuando aprovechan que pasa por delante uno de esos planetas para medir el tiempo que tarda ese cambio de magnitud de brillo en realizarse. Y dicen, ah, pues esto tiene un periodo de tantos días, ¿vale? Con lo cual sacan la rotación que tiene ese planeta. Y luego además miden cómo varía la luz que estamos recibiendo de esa estrella. Y por la variación lo que sacan es, prepárate, la atmósfera que tiene ese planeta. Son capaces de saber qué tipo de atmósfera tiene. Si es una atmósfera que tiene mucho nitrógeno, mucho oxígeno, si es una atmósfera como la de Marte, que es prácticamente todo CO2 y no nos vale para nada, para nosotros para respirar, ¿no? Porque claro, esos gases producen una distorsión en la luz que es fácilmente medible por nuestros radiotelescopios. Y con eso obtenemos mucha información de las estrellas y de qué planetas podría haber habitables, ¿vale? El tema es que hay miles, miles y miles y miles de planetas que en principio nos servirían. Se ha encontrado algún planeta que tiene índices de habitabilidad. Todo esto mirado desde la distancia de años luz. O sea, tampoco hemos ido ahí a ver nada, ¿no? Pero hemos encontrado planetas que tienen índices de habitabilidad superiores a la Tierra. Con lo cual, las posibilidades están ahí. Claro, pero o sea, el tema es, ¿vamos a hacer un viaje a 87 años luz para descubrir que a lo mejor eso es una puta piedra y que ahí no, ¿vale? Son investigaciones que son muy complicadas, que son muy complejas. Llevarán años y años y años. Pues el que seamos una civilización galáctica, que podamos ir a visitar otros planetas. Pero esa posibilidad existe, está ahí. Y cosas como las inventadas por Miguel Alcubierre, pues tarde o temprano harán que esos planetas que hoy nos parece que están tan lejos estén a la vuelta de la esquina algún día. I don't know if it's...